trabajando durante este semestre, ¿qué es desarrollo rítmico? En este caso, mi cuerpo como instrumento. Es decir, antes de yo tocar un instrumento de percusión, ¿sí?, que es lo que primero se recomienda estudiar en la música, para este nivel, ustedes debemos desarrollar el sentido rítmico. Entonces, dijimos, el ritmo se considera como movimiento ordenado en el espacio y en el tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo son desplazamientos, es decir, afianzar, aquí no se preocupen, afianzar el sentido rítmico, por lo menos del pulso. ¿Qué es el pulso, chicos? ¿Qué es el pulso? ¿Ah? Es un movimiento regular, constante, es como si fuera una marcación, ¿entendido? ¿Se acuerdan del tic-tac del reloj? ¡Ah, sí! Vamos a hacer dos tic-tac. Muy bien. Es un latido como si fuera el corazón. Que uno lo hace tic. Bueno, ese latido, en principio, lo hacemos con dos pies. Es decir, digamos una coordinación, que estemos alineados entre lo que escuchamos y lo que marchamos. Entonces, vamos a pedirle el favor a los compañeros que nos toquen un patrón rítmico de tan a esta velocidad. Tan, tan, vamos. Yeah.
es lo primero, sí. Eso es lo primero. Hemos hecho ejercicios en parejas de, por ejemplo, acá, cruces de palmas, etcétera, ¿sí? Vamos a repetirlo. Un segundito para acá, por favor. Eso. Muy bien, Helman. Miren acá. Miren este caballero. Vamos. Allá. Un, dos y tres. Una coordinación motriz, estamos trabajando, repito,
psicomotricidad, movimiento, lo motor, ¿entendido? Pero coordinado, ¿sí? Entonces, miren, digamos que yo tengo un pulso acá,